No, si quieren muy buena carnada, paran acá en el Ruta 2, kilómetro 112-500, el Catu. Espectacular la mojarra, por seleccionada por tamaño, según el lugar donde van a pescar. Como siempre, con muy buena atención de Juancito y sus hijos, así que se les recomendamos, el Catu. Muy buena mojarra acá en el Catu. Para Chascomún, tamaño ideal. Espectacular. Ya está con eso. Espectacular. Muy linda mojarra. Ah, si no pecamos con eso. Acá estamos en el Catu, podemos conseguir muy buena carnada, también elementos de pesca, líneas, boyas, cañas, riles. Acá todo en el kilómetro 112 de la ruta 2, el Catu. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtreme, especialmente diseñado para la pesca deportiva, con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas, eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Línea completa de salvavidas. Remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352, WhatsApp 11-2556-7859. Hay momentos que el corazón no olvida. Hay historias que con solo recordarlas te emocionan. Pasaron más de 2 años sin vernos, pero ¿sabes qué? Tu corazón va a volver a latir fuerte cuando escuches esto. ¡A ti, Goya! ¡Goya para el país! ¡En la fiesta nacional del Surubí! Goya te espera, forastero pescador, para su fiesta nacional del Surubí. Con
más de 1.100 equipos que ya son parte del Mundial de Pesca. 70.000 metros cuadrados de expo comercial, industrial y de servicios. Muchas noches de festival. La gran peña de pescadores. La elección de nuestra embajadora. El concurso de pesca deportiva más grande del mundo. Y la coronación de campeones en una cena entrega de premios. Vuelve la Fiesta Nacional del Surubí. Vivamos desde ahora la experiencia Surubí 2022. Te esperamos, chamigo. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos. Kit de reparación para rifles de aire comprimido. Aceite para todo tipo de riles. También tablas para armado y confección de líneas. Nuevas cantimploras Cactus. También las mejores carnadas envasadas al vacío. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar. Bien ahí, ¿ya sacaste uno? ¿Hay no, peje? Sacaron la foto porque... ¿Por lo menos sacaste uno o más? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Ah, bien, bien. Estamos con un pique en esta tarde en Chascomú, a ver si podemos sacar un peje. Son más o menos las 5 de la tarde, se nubló. ¿Picar picó? Estaba picando, a ver si viene algo. Mucha gente, mucho turismo. Y bueno, se puede pescar de costa, pesquero totalmente gratuito. Siga con el auto, lo puedes dejar acá al ladito del mollón. Esta zona es frente a Howard Johnson. Así que bueno, ¿parece que viene algo? Parece que sí. A ver si tenemos suerte. Algo viene, ¿eh? ¡Vamos! A ver, ahí se ve el peje. Creo que vienen dos. Dos, a ver si, sí, dos, parece que sí. Vamos, Chascomú. Dos, y no me diga que viene tres, si viene tres, no. Dos. Dos y gracias, vamos. Doblete en Chascomú al atardecer, qué paisaje. Bien, mi pescadora siempre salvando la nota, Excelente. Menos mal que te traigo, Bueno, esto es Chascomú. Un pesca de costa en familia. Se pasa lindo. Los vamos a sacar y los devolvemos, ¿te parece? Bueno.
Vamos a devolverlo como corresponde. Vamos a mostrarle algunas cañitas de pejerrey, algunas marcas que no podemos mostrarle todas por una cuestión de tiempo, pero vamos a nombrar diferentes marcas. Por ejemplo, trabajamos marcas Suricobo, Eggfish, Ushiro, Flounder, Shimano, Lexus, Bando, Spinny, otras marcas también como Hunan, Masterfish. Acá les mostramos cañas telescópicas, pero también tenemos cañas en tres tramos que la están usando mucho para pejerrey en este momento. Sabrán, la caña del pejerrey va mucho en gusto y donde va uno vaya pescador. Tenemos diferentes tamaños, medidas, potencias, acciones más rápidas, acciones más potentes, acciones más blandas, para líneas más largas, líneas más cortas, grafito de fibra, paseros de óxido, paseros de porcelana. Así que bueno, cualquier cosa nos consultan, si buscan algún modelo en particular saben que siempre podemos hacer una averiguación y conseguirlo. Así que bueno, cualquier cosa nos consultan, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla, nos escriben, abordamos sus consultas. Un abrazo. Hola Gaby, bueno, vamos a mostrar unos modelitos de caña de pejerrey de la marca Bando que están en promoción. Que quedan muy pocos, son los últimos que quedan en el país, te diría, los tenemos acá en el local. Así que no se duerman, porque esto es muy buena calidad, realmente muy buenos. Son dos modelos de caña de Bando, como te decía. Uno es la Predator de 4 metros, en grafito IM10, pasadillos de óxido de aluminio. Son los dos modelos, son cañas de 4 tramos, con lo cual, viste, son muy livianas, con muy buena acción de punta. Realmente excelentes, ¿sí? Esta es la Predator como te mostraba, y esta es la Expert, en 4 metros también. También toda grafito, pasadillos de óxido de aluminio. Esta es en grafito IM8. Las dos, te digo que son excelentes cañas y con un precio increíble. Arrancan en 8.000 pesos un modelo y no llega a 9.000 pesos el otro modelo. Realmente, bueno, infórmense, van a ver que las cañas de pejerrey este año están un poco más, más caras. Esto es un golazo por la calidad, el precio que tienen. No se duerman, quedan muy pocas, así que no pierdan el tiempo. Bueno, y ya vamos a ir mostrando más modelos de cañas que tenemos acá en el local disponibles, ¿no? Por supuesto. Así que nos vemos en la próxima. Hija, no, porque está trabada el plomo ahí. Ahí, dale. No sé si viene algo, che. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí, no? Vamos. Vamos, atardecer en Chascomú con pique. Está lejos, tráela. Está bastante lejos. Caña telescópica de 4,20 metros, multi de 0,12. Estamos tirando un poco lejos porque la laguna está baja, poca agua, la verdad. Hay bastante sequía en la zona, lamentablemente. Así que hay que tratar de ganar distancia. ¿Viene algo? ¿Eh?
abajo del todo, puede ser. Sí. Viene uno, vamos. En el anzuelo que está más al fondo, digamos. Sí, otro pejerrey, vamos. Vamos, ya como entretenida pesca. Ya ese es un pescadito de medida. Bueno, vamos. Estaba nomás el pique. Bueno, con este ocaso hermoso devolvemos el pejerrey. Vamos. Ahí está. Se fue lo más bien. Miren qué ocaso hermoso. Seguimos pescando. Bueno, otro pique nuevamente. La amarilla. Parece que el atardecer se activó el pique. Fuerte. Ahí está. Para que se destrabe el plomo del fondo. Mucha actividad ahora, a última hora, así que parece que tenemos otro pejerrey más acá en Chascomús, ruta 2, kilómetro 105, perdón, 115. Recuerden, la mejor mojarra de la ruta 2 en el Catu nos está dando muy buen resultado acá en este día hermoso. Vamos a ver qué traemos, a ver. Viene, ¿no? Vamos, otro peje. Esta vez picó la primera, la que estaba más arriba, la brazolada más arriba. La brazolada larga de 40 centímetros. Lindo peje ese, ¿eh? Ya de medida y pasándolo tranquilamente, ¿eh? Vamos, Chascomú. Mirá qué pescadito, ¿eh? Grande. Siguen los éxitos. Mirá vos, ¿eh? Buen pescado. Vamos con la fotito. Ya está liberado. Vamos a devolver este excelente, hermoso pejerrey acá de costa en Chascomús. Devolución. De cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura: salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94, www.sandocanpesca.com.ar. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. En Zona Norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aro Parque. Comunicate al 11 63 98 59 96. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso partiendo desde Ensenada. Comunícate al teléfono 2215 92 17 46.
Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2213 55 11 78. En Rincón de Milver Tigre, el Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-3831. La mejor fruta y verdura de la zona. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Está el pico. No, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Porque saca, dale, saca. No, saca, dale. Amigos, esta es la opción familiar de Costa Económica que tenemos a 100 kilómetros de Capital Federal, Chascomús, para venir acá a pasarlo en familia. Vean qué lindo caso,
fin de semana con mucha gente, igual hay pesca de pejerrey, se puede pescar de fondo o paternoster, también de flote. En cuanto a la mojarra medianita, tirando a chica, en el Catu van a encontrar la mejor mojarra para este tipo de pesca. Así que se lo recomendamos, una salida de pesca cercana y divertida. Los pejerreyes son chicos, algunos de medida, para devolverlos, es para iniciar quizás a los más chiquitos en esto tan lindo que es la pesca deportiva. Y venía a pasar el día, bueno, disfrutándolo siempre con buena compañía. Así que una opción muy económica en este comienzo de temporada de pesca de pejerreyes. Así que bueno, esperemos que hayan disfrutado las imágenes. Si visitas Laguna La Picasa en el sur de Santa Fe, podés contratar los servicios de La Posada del Pescador en la localidad de San Gregorio. Dispone de cómodos y confortables departamentos totalmente equipados. Además, te ofrece salidas de pesca en lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 3382-416-244 o 449-293. En Facebook, La Posada del Pescador, Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. En Laguna La Picasa del sur de Santa Fe podés alquilar tracker con motor de Joaquín Azaín. Comunicate al teléfono 2215 952801, en Facebook e Instagram Joaquín Azaín. También ofrece sus servicios de guía de pesca en Berisso.
El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Temporada 2022 en Laguna La Picasa. Pesca junto a Raymond Pesca con el guía Ramón Garcilaso. Nuevo celular de contacto 3462-220215. Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer y Raymond Pesca te esperan en el sur de Santa Fe. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, también disponés de alquiler de tracker con motor. Tracker 520 y 620. Contactate con Mariano, Piper Pesca. Celular 02477-1555-1425. Piper Pesca, de Mariano Piperno. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Dispone de 3 embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas. Dispone además de una mini proveeduría. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. Llegando a la lanchita donde nos vamos a pescar los patizotes con nuestro amigo que ahí está con la manguerita, a Walter, mi amigo Walter, como siempre contando cosas que son de seguro del año 84, 85. Y acá mi perra preferida. Hola amigo, estamos lavando la alfombra de la lancha. Muy bien, muy bien, perfecto. Esta es la guardería. ¿Cómo se llama esta guardería? Robin Club. Robin Club. Well, I love it. Mirá, ahí están tramitando la lanchita. La jeca. Bueno, esperemos que está prometedor el día. Esperemos sacar algunos patilindos. Walter, hoy va a ser un día especial. ¿Por qué? Porque vamos a pesar los patis. Ah, tenés razón, trajiste todo. Mi amigo, el gringo de Pesca Sin Límite, trajo todo listo para el pesaje sin lastimarlo. Sin lastimarlo. Sin lastimarlo, obviamente. ¿No? Sin lastimarlo. Y a mi amigo Franco me está rompiendo la campera, me saca la guata. ¿Ahí? Porque quiere que te compre una nueva. Sí, la pobreza C total, amigo.
ese chiclabón, boludo. Lo trajo de la cara. Perdón, Mirá. Qué gordo que está, hermano. La campera de cocodrilo. ¿Qué se comió, boludo? Pero ahí estamos. Bueno, vamos a proceder. Bueno, el guía va franco. Yo no corto el video porque quiero que la gente vea toda esta situación. Sin dormir, mi amigo acá. Nico al baño. Walter sacando ramitas sin carnada. Bueno, manos a la obra. A ensuciarse ahora, ¿no? Tremendo, boludo. Tremendo. Para que la gente vea la clase de patí que salen acá. Este sí es una vez. Mirá. Mirá. Bueno, primero del día. Miren lo que es esto. Paticito. Hermoso paticito. Paticito. Tranquilo. Bien, Ale. Triunfo. San Croix. Muy linda caña, Curado 301. Bueno, primera pasada, hicimos cuánto, 300 metros. Sí, nada. 200 metros, doblete, pero bueno, pues se puede acá. El mundo no cuenta que se tira el metro con el cuarto. Mira, mira. Y acá estamos, con el primer pececito. Acá la mañana, mirá. Ahí, para empezar, ¿no? Como ven, está mala la pesca de patíes. Mira. Como ven, ninguno tiene menos de 25 o 26 kilos. Bueno, ahora traje el pesaje. Lo importante es el equipo. Trajimos. Mira. Trajimos. ¡El ojo, mira! ¡Eso, Timmy! Una manta para pesar la bolsa, para pesar los patizotes, para no lastimarlos ni nada. Hoy si sacamos. Hoy vamos a buscar el récord, gringo. Vamos a buscar el récord, claro que sí. Entonces si toco a fondo. Vamos. Y tenemos acá la caña que. ¿Cómo se enojó? ¿Se retomó? ¿Va a ser la que va a sacar el récord o no, gringo? Con esa vamos a sacar el récord. 70 centímetros. Pasa, ¿qué le pasa? ¿Vos pescabas? Sí, bro, ¿vos? ¿No se escucha? Papá, tiene que activar el micrófono. Buen amigo, la otra. Alto jorobado. Re bien, bro. Ahí va, atacando. La verga, todo bien, amigo. Lo pegó todo, boludo. No, Pati, mira esta vaca, boludo. Mira que Pati, boludo. Joroba está en la nuca. Mira esta vaca, Pati. Mira lo que es esa cabeza, bro. Ahora lo vamos a pesar, boludo. Ah, oh, qué vaca, amigo. Está jorobado, boludo. Sí, está todo jorobado. Dale, bro, te espero, amigo. Te espero. Qué vaca, amigo. Bueno, amiguito. Cortamos el video y vamos a pesarlo. Esa es una caña recuperada por el narcotráfico. Recuperada del norte, boludo, del contrabando. Impresionante, No hay tregua. Se plantó, mirá. Y ese debe tocar los 18 o 20 kilos, ¿eh? 18 o 20 kilos, amigo. Vamos. ¿Cómo está el equipo, eh? Ese equipo es... la de Lore.
¡Oh, la mamadera! ¡Oh, te sumo mamadera! Vamos a sumar a Gonzalo también para ver. ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, la mía! Mirá cómo estamos, amigo, acá. ¡Hola, Mati! A pleno para ti. A pleno, amigo, acá, meta, meta bestia. Golden Carp. ¿Cómo estás, pesca? Un amor, amigo. Ey, Gonza, conectate, Gonza. Lo mismo digo, hermano. Mirá, acá estamos con Wally. Amigo. Te dije, bro, ¿vos? ¿No se escucha? Papá, tiene el tío el micrófono. Mira, amigo, la otra que no. Alto jorobado. Qué bien, bro. Dios, acá. La verga. Todo bien, amigo. Pati, boludo, el joroba está en la nuca. Mira esta vaca, Pati. Mira lo que es esa cabeza, bro. Ahora la vamos a pisar, boludo. No, qué vaca, amigo. Está jorobado, boludo. Sí, está todo jorobado. Dale, no, te espero, amigo. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Celular de contacto 3462-614922. En Facebook, Diego Soler, el áspero, pesca embarcada. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Disponen de lancha Tracker 620 totalmente equipadas, realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. En zona norte del Río de la Plata, Javier Vila te invita a pescar los grandes matungos. Cuenta con embarcación de 7 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 150 caballos. También alojamiento en la isla. Comunicate al 11 66 78 27 17 o en Facebook Javier Vila. Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382 50 5497 y 416 178. En Facebook, Pesquero El Amanecer, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, localidad San Gregorio. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca, experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-46-4200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino Guía de Pesca.
Uy, otra. No, mirá, boludo. No se va más, no se va más. ¿Qué? El patín, llevamos 4 minutos de video. Y mi amigo Walter dice que comían tímido. Así, ayer te comí el tímido, boludo. Así, ayer te comí el tímido. Ah, creo que sabes cuál comía así. Es que te corta. Ella. No saben qué lleva. A ver. Mostrale quién sos. Esta caña es todo. A ver. Caña, dice. Acosta Lauri se unió, bueno, ¿no? Pobre caña. Tal cual, pobre caña, ¿no? Le venimos dando la paliza. 4 meses que no agarro la caña. Bueno, dale, dale que va. Ahí está, Walter. ¿Cómo viene, vale eso? No sé, ¿eh? ¿Divertido, amigo? ¿Lo viste, Wally? ¿Lo viste ya? Sí, parece bien. Parece bien, sí. Y un bigote ese. Esa cañita, ¿eh? Water.
lado el patín.